Hola, Robianos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cae el verano a plomo también aquí en los mares del metaverso y aunque aquí las mañanas se hagan largas y las tardes parezcan no terminar nunca, Puerto Cero sigue abriendo sus muelles virtuales para aquellos exploradores que queráis regresar a esos universos donde nunca habéis estado. Bienvenidos a todos. Verónica, llamo VR, soy VR. Buenas, Oscar. ¿Cómo andan hoy los mundos virtuales? Acalorados, yo creo. Sí, ¿no? Un calor horrible. Y entonces hoy tú dirías que eres más real o eres más virtual. Por desgracia soy muy real y estoy sintiendo mucho calor. Sí, ¿no? Bueno, Robianos, capítulo 4 ya de Puerto Cero, vuestro magazine sobre las realidades extendidas, donde os encontraréis con noticias y reflexiones que quizá, me da a mí que no vayáis a encontrar así de juntas en ningún otro lugar de esta realidad. Ah, y bueno, hoy viene una sorpresa. Hoy es día 4 de Puerto Cero y queremos tocaros ahí un poco la fibrilla con una noticia. Bueno, con una sorpresa. Te voy a dejar, una sorpresa. Y para empezar, ya que tenemos un calorazo que te mueres, esta semana comenzamos al otro lado del planeta. ¿Vale? Con dime que nos vamos a ir a un sitio muy frío. Muy, quizá demasiado. Uh-huh. Un frío, el aire frío del Ártico. Sir Edmund Hillary, que algunos, si os gusta la escalada, lo sabréis quién es, porque este hombre fue uno de los exploradores más famosos de los años 50. Este hombre llegó al Everest, el neozelandés, él fue el primero en subir el Everest con un Sherpa, Tenzin Norgay, se llamaba. También estuvo destinado en el Círculo Polar Ártico en la expedición de la Commonwealth Transártica, que pasaría por el 90 grados sur, eso es el centro exacto. Uh-huh. De la Antártida. Bueno, y luego continuaría hasta cruzar todo el Ártico, se juntaría allí con su colega, con Fax. Bueno, pues bien, a partir de esta semana, y esto es lo interesante, que por eso toca este podcast, su hija ha hecho una reproducción exacta de la cabaña de Hutt, donde él estuvo con sus compañeros antes de salir. Esta cabaña que estáis viendo, que es amarilla, es pequeñita, está encima de una aurora boreal, para los que nos estáis oyendo en el podcast sin imagen, está situada en la base Scott, ¿vale? Que, bueno, pues estaba recién restaurada y se han ido para hacerla con fotogrametría, más de, según ellos dicen, 4.000 horas. Lo que leí, estuvieron 2 años, ¿no?, creando esa experiencia. Sí. 4.000 horas echaron allí para conformar todos los datos necesarios para publicar la aplicación. ¿Tú sabrías qué temperatura hacía por la noche allí, fuera de esa cabaña? Buah. No me atrevería, pero menos algo seguro. Menos 50 grandazos que hacía y menos 35 por la mañana. De esas mañanas que te levantas y dices, ¡ay, qué buen día hace! ¡Qué buen día hace! Menos 35. Se te cae la nariz al suelo. Menos 35 durante el día. ¿Tú llegaste a ver la serie de terror de Dan Simmons? ¿Robianos? ¿Alguno la ha visto? No, que yo caiga. ¿No? De terror. Bueno, pues era una pedazo de serie que hablaba de Skeleton, Shackleton, que no me sale nunca, que es cuando van en el Endurance, que es un barco que se queda ahí atrapado en una banquisa, que es cuando se abre el mar y se traga el barco luego, ¿no? Y se quedaron allí 2 años. Bueno, pues la cosa de John Carpenter, ¿la has visto? Lo digo por gente que vivía en una cabaña parecida a esta. No. Como mucho he visto La cabaña del bosque o algo por el estilo, se llamaba la peli de miedo, pero no. No, esta es la cosa, es una... Es, bueno. Pero no, ahora que hablas de cine y de series, ¿sabes cuál es otra de las curiosidades de esta semana? Venga, píllame. Netflix ha sacado en web VR, aunque en realidad nada, es sencillamente una experiencia de estas de 360 dentro de la web, básicamente porque ha tenido muchísimas nominaciones para los Emmy. Entonces, básicamente, tenemos una serie de portales de algunas de sus series clave, como Zark, Bojack Horseman o la de The Crown, ¿no? La Reina de Inglaterra, donde nos podemos meter en esos mundos. Hay una serie de easter eggs o de cosillas que se pueden hacer. No está mal, o sea, no como para los de VR es como no muy simple. Mal, sonado, a ver, para nosotros no, pero para el resto del mundo pues es un... Es una cosilla chula y, por ejemplo, la de Isabel nos permite caminar por el Palacio de Buckingham Palace, como lo hizo la reina Isabel, segunda en su jubileo de plata. Entonces, pues bueno, para cerrar nuestra sección de variedades... Y es de Netflix. Pues ya podían hacer una de Dark. Arrobianos, joder, sí, yo, serie. Esa hubiera molado, Entra, la verdad. Que voy, que salgo, que ya no sé si estoy casado con mi primo, con mi tío, si mi tío es mi primo. Qué pedazo de serie, como la disfruté 3 temporadas. Bueno, pues ya podían hacer
Hazme la Cueva o el Sigmus, Sigmus Mundis, ya no me acuerdo cómo se llamaba, que atravesaba. Creatus Est. Creatus Est, qué gran. Bien, bien. Bueno, pues sí, y mira, otra noticia que podría la gente cuando se aburre, que hay gente aburrida en el mundo, no queda, lo dudo. Queda en Zoom para trabajar, ¿no? La gente aburrida no, la gente que tiene que trabajar tiene que irse a Zoom porque es que no hay otra cosa. Eufemismo, era un eufemismo, era ironía. Ah, bueno. Estás obligado, te aburras o no, estás obligado a ir a Zoom y hacer esas. Rubiano, seguro que vosotros, alguno de vosotros, está haciendo teletrabajo y están esas reuniones infumables de Zoom con 40 tíos por allí. Uh-huh. Bueno, pues ahora lo que se lleva ya no es Zoom. Hay mucha gente que está cansada de Zoom y lo que hace es quedar. Y con razón. Quedar en videojuegos. Quedan en Minecraft. Quedan, estáis viendo ahora en la imagen de. Eso es una reunión de trabajo y el hombre está jugando a un juego. Quedan en videojuegos y se ponen a hablar tranquilamente. Pues eso, cuando cae la luz en Minecraft y ves ahí la estepa. ¿Y eso cuenta como trabajo? Y eso, mira, este hombre. Habilidades de team working, sí, y estas cosas. En ¿no? Oslo, este uh-huh. hombre hizo, pues como en Ciudad. ¿Cómo se llama esto? Second Life, que no me salía. Uh-huh. En Second Life, durante unos años, alguno de vosotros ni siquiera había nacido ya. En Second Life había empresas que iba y montaban su historia virtual allí, ¿no? Uh-huh. Y la gente quedaba en esos trabajos. Bueno, pues ahora puedes quedar en. Pues que la siguiente sea en un mundo virtual, ¿no? Que es mucho más divertido, mira, creo oficina, yo. Y también se pueden hacer cosas a nivel de trabajo mucho más interesantes que. Que en un videojuego que al final te vas a distraer. Imagínate irse de vacaciones con los niños a un universo cibernético. ¡Venga, niños, vámonos de vacaciones! Toma las gafas. Hombre, si es más fácil quitárselos del medio así en vacaciones. No, pero os vais todos juntos. Tú te pones las gafas y estás en una playa. Luego, ¿se han acabado las vacaciones, niños? Pues te quitas las gafas y estás otra vez en casa. ¿Nos van a sentir un poco timados? No sé. No lo sé. Pues sí, estarán. Las noticias que bordeaban. Que no son noticias. Es verdad. Oye, podríamos llamarlo así. Las noticias que no son noticias. Noticias que no son noticias. Y ahora sí que vienen grandes noticias que tenemos que contaros. De primeras, y vamos a hacerlo rapidito, porque hay algunas que son sencillitas, ¿no? Quest. Otra vez Quest. Todos los podcasts tenemos que decir algo. Bueno, pues han descubierto que dentro del software de Quest se hace referencia a un modo sofá. Hay un modo sofá, estáis viendo en la pantalla, que es un sofá muy Tron, ¿no? Muy. Eso sería como el Guardian de. Haces un Guardian de tu sofá. Y él reconoce que está el Guardian, reconoce por el Guardian, por las cámaras, reconoce que hay un sofá ahí y te dice, el sofá está aquí. ¿Tú juegas en la VR sentada, tumbada, de pie, inclinada? Depende del juego y depende de lo que esté haciendo, pero por ejemplo eventos sociales o cuando me meto en Alt Space y tal, suelo hacerlo sentada. Suele hacerle sentada. Sí, cuando si sé que voy a estar muchas horas ahí. Deberíamos. De palique, me siento. Luego hablamos con Ramón cuando venga a la comunidad y le decimos: tienes que sacar una encuesta en la página, en Real o Virtual, preguntando: ¿cómo jugáis vosotros, Robianos? ¿Jugáis pie, tumbados, sentados? En el sofá. Y, bueno, pues que nos lo diga. ¡Fuera! Otra noticia, vamos a ir rapidito. Ruedas en los pies para el movimiento libre. A mí esta me apasiona porque este es lo que más me gusta, que es el cacharreo puro y duro. Un tío en Reddit ha impreso en 3D un cacharro, lo estáis viendo, que tiene unas ruedas como si fueran unos patines cibernéticos, unas plataformas con ruedas, no sé cómo llamarle, y el tío se lo ha puesto en los pies. Uh-huh. Y entonces hace lo que todos hemos pensado alguna vez, que es andar, estáis en el vídeo, lo vais a ver, que está el tío andando y las propias ruedas hacen que permanezcas en el sitio. Es el fin de los treadmills. No lo veo yo mucho. ¿Cómo? Todavía, lo veo un poco aparatoso. Hombre, claro, porque es una versión. Acordaros, hace unos podcasts hablábamos del TR, el TR que era el nivel de maduración tecnológica. Esto TR está en un 3, 2, 2, ¿vale? Pero bueno, desde luego es interesante. Imaginaros esto cuando llegue al 9. Imagínate la caída, tiene que ser súper aparatosa. Pero no, porque lleva sensores, lleva acelerómetros, giroscopios, él pero bueno, sabe. Si la gente hoy va con esos hoovers, creo que se llama, que son de dos ruedas, que te vas de pie así y tal, pues no entiendo por qué esto no iba a triunfar. Bueno, pues noticia estupenda que nos ha gustado mucho y que era necesario decirlo. Hardware tiene que construirse más. Un día Kisco nos contará cómo se hacen estas cosas. Vamos a la R, ¿no? Venga a la R.
AR entre dispositivos, que es algo que también llama mucho la atención. Cuando la AR se establezca, cuando todo lo que veamos flotando y que se conecten las cosas, súper importante, claro, y súper interesante. Que me está llamando mi padre, mi hijo me está diciendo no sé qué, me han llegado 4 WhatsApp y el guión. Yo estoy hablando y veo aquí el guión. Bueno, pues cuando eso se establezca, tendremos que interactuar con ello, ¿no? Pues una forma de interactuar es que cojas un post-it, que lo escribas en una tablet, como estáis viendo ahora mismo en la pantalla, haces algo en un tablet, estiras y metes el post-it, lo dejas flotando en el aire. Es genial. Es increíble. Sí, y aparte que esto tiene toda la pinta de ser un prototipo real. Es verdad que no lo verías así. No, seguramente no, pero mola. A mí me recuerda un poco a uno que salió con Photoshop o estilo Photoshop, en el cual tú hacías una foto, por ejemplo, a una planta, te lo pasabas directamente a la pantalla del ordenador que tenía abierto Photoshop y te quitaba el fondo directamente y te lo ponía como parte del artículo, pues, o lo que fuera que estuvieras editando. Esto es parecido. Ese tipo de cosas mola. Esto es parecido, pero bueno, son esos pequeños pasos. Algún día dentro de 50 años, bueno, espero que no, dentro de 5 o 10 años, la gente diga, ala, si parece que todo esto ha surgido de la nada. Y le diremos nosotros desde lo habitual. Eso lo vi yo hace 5 años. Veros los podcasts, porque todo se trabaja como es, a hombros de gigante, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo trabaja con lo que ha hecho anteriormente alguien. Pues aquí sí estuvimos nosotros para contároslo y vosotros para que lo vierais. Más allá, lentillas. Hoy estamos en plano súper futuristas, ¿no? Sí, sí, y rápidos, estoy siendo rápido. Sí, lentillas, te pones las lentillas que ya están... que a mí esto ya sí que es el... Hablamos de Mollo, ¿no? Hablamos de Mollo. Mollo Vision. Hablamos de algo que todo tiene una pinta de futurista espectacular, pero no. Pero esto, parece que no, que realmente sí que están haciendo... Ya están funcionando. Ya se están la ponen en sus test. Esas imágenes que habéis visto hace un momento, salía Einstein... En verde, porque de momento son monocromos, es verde, no puedes todavía... pero lo que están haciendo es que en un móvil, o en un más que un móvil, con un cacharro que han hecho... Una petaca, le manda las imágenes a las lentillas. 10 milisegundos, no puede tardar menos en llegar. 10 milisegundos. Y le llegan las imágenes, y dentro de la batería hay... O sea, dentro de las lentillas hay una batería, hay un giroscopio, hay un acelerómetro, hay un magnetómetro, hay el procesador, el pequeño procesador. Ahora vais a ver unas imágenes en las cuales... se va a ver exactamente el tamaño comparado con una mariquita. Con una mariquita, sí. Que es flipante. Chulo. ¿Veis? Ahí estáis viendo. Mollo Display. 0,48 milímetros la pantalla. O sea, flipar. Que es que no es como una mota de una mariquita. La mota negra de una mariquita. Total. Bien, pues eso ya está funcionando. Vais a ver también una lista de cuál es la evolución de esas lentillas. De cómo han ido metiéndole desde 2017, que es hace nada, al 2019, que ya empiezan a tener el chip dentro, ¿cómo creen ellos que va a ser el futuro en el 2020 y poco? Y en el 2020 y 20 ya, el primer producto. O sea, esa es la evolución que van a tener, pasado, presente y futuro de las lentes. Cuando eso salga, además de tener todos unos ojos preciosos que vamos a tener, porque claro, tú vas a elegir el color y todo, vamos a ser ya cibernéticos, como Dios manda, ¿no? Como pues, tiene que ser, no, mentira. Eso es. Habrá gente que prefiera las gafas, ¿no? De Apple o de las que salgan, pero las lentillas yo creo que también va a ser una buena opción, sobre todo porque te corrigen, ¿no? La idea de todo esto empieza por la salud, ¿no? Es algo en lo que se cuidan bastante. Eso es. En que te corrija, en que pueda ser un producto apto para desde el tema de la salud y bueno, y luego ya las funcionalidades que tenga extras, pues bienvenidas sean. Pues sí, y hasta que eso pase. Yo voy a intentar encontrar una imagen de realidad aumentada, original, grabada a través de las lentes para explicaros, Robianos, y explicarle a la gente nueva que acabáis de llegar cómo se ve la R. No para decir, mira qué mal, sino para decir, estamos aquí, que es una gozada, pero todo el camino que nos llega, para que luego no se engañen el marketing ni esas cosas, ¿no? Con esos videoconceptos tan chulos. Y hay un vídeo de un dragón que está dando vueltas y que se ve súper súper transparente, ¿no? Que es, por desgracia, como se suelen ver. Ahora, en un momento, pues vais viendo el vídeo del dragón. Y estáis viendo que ahora aparece el dragón. ¿Veis? Esto es la realidad aumentada. Esta es la realidad aumentada de verdad. Pero esto es con lentillas. No. Ah, esto vale, es a través de unas lentes. Esto es a través de una... Solo que tiene ¿Veis que los negros no son negros? Porque es imposible, porque no se puede todavía hacer demasiado bien. Pero es una imagen. Es real. Sí, es que real. Es lo importante. Es real. De verdad. De verdad. A día de hoy. Y además tiene oclusión, porque el vídeo estima de oclusión, de que hay objetos reales que hacen
que, bueno, pues como Pokémon, ¿no? Uh-huh. Que se pueda esconder detrás de un árbol real sin que se le vea, sin que esté flotando siempre. Bueno, AR, que eso era siempre algo que os vamos a intentar hablar siempre desde el punto de vista real, ¿no? Esto es real o virtual. En este caso es real. Bien, vamos a ir a por los juegos, si te parece. Perfecto. Para mí la noticia especial, que además nos toca a los que nos gusta la simulación, es que por fin Flight Simulator Microsoft ha claudicado, ha hincado rodilla por la presión que se ha hecho a nivel comunidad, y seguro que parte de los rovianos, algunos habrán firmado el documento o como fuera que sea lo que le han enviado, una cabeza de caballo cortada al director del proyecto, y han claudicado y han dicho, primero dijeron que Flight Simulator, el simulador de vuelo por excelencia, no iba a llegar a la VR, luego la presión hizo que dijeran, venga, la VR, pero solo con Rever G2, y hubo también ahí un tirón de orejas fuerte de la comunidad y dijeron, bueno, venga, para cualquier visor. Entonces, Flight Simulator va a ser una salvajada, yo no sé cómo lo van a mover. Necesitas además una conexión muy importante a internet, porque todo el mapeo lo hace a través de Bing, que es los mapas. Pues Apple tiene Apple Maps, ¿no? Google tiene Google Maps, Microsoft tiene Bing Maps. Uh-huh. Todo eso, mientras vas con el avión, está cargando imágenes de satélite real apoyada por CGIs, cositas que han ido ellos haciendo un puente, pues te hacen el Golden Gate. Pero todas las fotos de satélite las vas a poder hacer. Vas a poder vivirlas desde el avión. O sea, que ahora sí que podríamos cogernos ese avión virtual para visitar a nuestra conexión latina. A nuestra conexión latina, efectivamente. Además veríamos exactamente milla por milla por dónde iríamos. Todo el recorrido. Sí, señora. Pues venga, vamos a... Vamos a coger ese avión virtual. De momento nos lo tenemos que imaginar. Vamos para allá, vamos para Santiago de Chile, vamos para Óscar Cartagena, a ver qué nos cuenta. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo andas? ¿Todo bien por acá? ¿Cómo están ustedes? Pues con calor, con mucho más calor que tú, me parece. Seguro. Sí, no te creo, pero igual he estado bien templado estos días, como les dije, la semana pasada estuvo templado, pero esta semana ha hecho hasta calor, o sea, a 16, 18 grados, bien templado. ¿Y has podido salir a la calle? Hemos salido un par de veces a caminar ahí por la cuadra. Bien. Y fui al supermercado una vez sin pedir permiso. Eso fue liberador. Muy bien. Así que bueno, vamos bien. Aquí ya seguimos con el destape hacia una pseudo normalidad. La semana que viene creo que van a abrir inclusive un par de malls, así como con acceso reducido, pero hay un acercamiento hacia crear nueva actividad comercial. Muy bien. Que bien necesaria que es. Mire, esta semana quería cambiar un poco de lo que vamos a hablar, y en vez de hablarles de una empresa o hablarles de una serie de eventos, en realidad quería más que establecer un contacto conversatorio con ustedes dos y comentarles un poco de qué es lo que está pasando en el panorama latinoamericano, sobre todo desde la perspectiva de organizaciones, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo las empresas, que somos unidades que funcionamos y prestamos servicios o creamos productos, pero cómo asociarnos, y que ya sea una asociación gremial o una cooperativa o cualquier cosa en que varias empresas puedan trabajar en conjunto por empujar la industria en su país, trae beneficios, y cómo otros países de Latinoamérica, aparte de nosotros acá en Chile, obviamente, están también caminando por esta senda, y que además estamos buscando la manera de cooperar entre estas asociaciones. Por ende, estamos en creando un gran portón de acceso a Latinoamérica, tanto para desde afuera para adentro y desde adentro para afuera. Qué bueno, súper interesante. Yo creo que también esas uniones, ¿no?, son clave para hacer fuerza como industria, y también porque las conexiones son muy importantes en nuestra industria. Aquí en Madrid estamos todos bastante unidos. Creo que podemos, que prueba de ello es Ciudad Permutación. Sí, estamos siempre, yo creo que desde que, quizá porque los latinos somos muy de juntarnos, ¿no? No, al contrario que otras comunidades. Nosotros somos de muy buscar qué está haciendo el contrario para decirle, joder, tío. ¡Cómo mola! Claro, cómo mola, vente y lo hacemos juntos, ¿no? Es verdad que siempre hay algunos recelos a veces, ¿no? Pero yo creo que esto es algo de las comunidades VR que tendemos a juntarnos, así que mola. Cuéntanos qué estáis maquinando en Latinoamérica.
Sí, porque es crucial, yo creo, que para el desarrollo, nosotros los hispanohablantes, además, que tenemos como la desventaja por defecto del idioma, ya que todas las tecnologías se generan en otros idiomas, por default, también es importante el tema de la superación de la competitividad tóxica, por así decirlo, y abrazar la idea de la competitividad positiva, donde efectivamente estamos todos peleando por una torta del mercado, pero también hay que tener la conciencia clara de que si trabajamos todos en conjunto, vamos a tener un mercado más grande del cual vamos a tener un pedazo de la torta. Entonces, es un proceso para llegar a eso. Obviamente, creo que cada país y cada industria, por así decirlo, tiene su camino individual. Nosotros acá en Chile, yo por lo menos tengo 2 años en la búsqueda y fundación de este grupo que hoy se conoce como la Asociación Chilena de Experiencias Inmersivas, la ACHI, donde todos, básicamente, por lo que he hablado y conversado con los otros, como directores de las otras asociaciones en otros países, todos buscamos lo mismo: el tema de fomentar la industria, fomentar las empresas, fomentar la formación, ¿no? La formación tanto corporativa como formación de nuevos profesionales de una manera correcta, y la estandarización, difusión y conectividad entre otros países y entre, sobre todo, grandes empresas y las empresas más pequeñas que componen a nuestra industria, básicamente, que esto es un tema que hemos tocado antes, del tamaño de las empresas normalmente, que son bastante pequeñas, y cómo al, digamos, ir a batallar un negocio con un titán, se convierte un poco de David y Goliat, ¿no? Creo que esta idea de organizarse y agruparse justamente viene a apoyar estas iniciativas, justamente, y que efectivamente David le pueda ganar a Goliat en términos positivos, ¿no? Entonces, dentro de esas ideas, digamos, las asociaciones que yo conozco o iniciativas que están ocurriendo y que probablemente seguirán ocurriendo en Latinoamérica, actualmente está, en primer lugar, la Asociación de Brasil, que se llama XRBR. Ellos nacieron a principios del 2018, aunque, claro, como siempre digo, Brasil es un continente en sí mismo. Y bueno, yo me enteré de esto hace poco, que existían. Justamente esta semana voy a tener una reunión con uno de los cofundadores para justamente establecer vínculos de relación, lo cual me parece muy interesante, considerando que la semana pasada estábamos hablando del festival este que es en Brasil y que justamente también están abriendo las puertas a conectar más con Latinoamérica, ¿no? Se comprueba, digamos, la idea de que hay una integración en esta industria que supera la barrera lingüística que hay normalmente con Brasil. Claro, si Por otro tú lado está la gente, dime. no, que si tú verías en el futuro una gran comunidad latina entera, ¿no? Una Sí, asociación. Una yo creo asociación que enorme, ¿no? O sea, mi visión es eso, es como una confederación, en realidad es como una asociación de asociaciones, podría decir, y que todos tengamos representación como continente sobre, obviamente, las ideas más innovadoras y los proyectos que tengan mayor tracción afuera, pero yo sí creo que eventualmente en el tiempo, o sea, poder unificar esto en una sola gran cosa que nos represente en los festivales grandes afuera y en realidad le pueda poner una voz y una imagen también a lo que hacemos en Latinoamérica como industria. Y creo que varios somos los que estamos trabajando en pro de eso. Está Juan Manuel Escobar y su socio Carlos en Colombia, que ellos están terminando ahora de constituir la Asociación de Tecnologías Inmersivas de Colombia, que se llama XRCol. Ya ellos también son partners de Laval Sí, y Laval. ellos son como que se encargan de la parte de la TAM, de Latinoamérica, para Laval. Y ahí va, ellos, hay varias cosas que están haciendo, hay varias iniciativas. Hay un espacio de participación en el Laval virtual, donde yo tuve la suerte también de poder hablar ahí. Y siempre se están buscando estas nuevas actividades. De hecho, han hecho un par de actividades ellos en el espacio de Laval virtual y se van a seguir haciendo. Yo espero que ya la semana que viene les pueda comunicar un poco de estos eventos que vienen en el futuro: webinars, mesas de trabajo y cuestiones de difusión informativa o de conversatorio, ¿no? Entonces, en Colombia hay harto movimiento también, se están empezando a organizar, están los de Brasil. Por otro lado, también, más o menos en el 2018, yo escuché sobre que se está armando una en Argentina, que es como la Asociación de Tecnologías Inmersivas de Argentina, creo que se llama. Ahora desconozco cuál es su estatus actual,
ya que estuve buscando información y no conseguí mucha. Si alguno de allá sabe algo, por favor, me lo hace saber. Y, por supuesto, si saben ustedes, rovianos, de algo que esté sucediendo en Latinoamérica, que yo no esté al tanto, déjenlo en los comentarios o háganmelo llegar. Feliz de saber más y de poder conectar con más gente. Uh-huh. O sea, que hemos pasado, retomando la idea, hemos pasado por Chile, hemos Brasil, ido a Brasil, hemos estado en Colombia, Argentina, y bueno, yo diría que terminaría en Chile con la Asociación Chilena de Experiencias Inmersivas, de qué es lo que estamos haciendo acá también. Justamente la idea de conectar con la industria general. Yo creo que hay un esfuerzo bastante real y una búsqueda de poder entrar al mercado internacional para poder Latinoamérica ser considerado como un continente que exporta contenido de calidad. Aunque ya estamos presentes en varios festivales y varias cosas, a través de una serie de, qué sé yo, cortometrajes o trabajos en VR, más que todo trabajos audiovisuales, yo creo que hay un potencial de creación acá que todavía está bajo la alfombra. Muy bien, muy bien. Pues cuando vayan produciéndose más noticias sobre todas esas asociaciones, nos lo vas contando y sobre todo nos vas diciendo qué sale de ellas, que es lo más interesante, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones escogidas? ¿Cuáles son las curaciones, ¿no?, que hacen? Que sirven estas asociaciones, muchas veces sirven de filtro para decidir, oye, tú estás muy verde, todavía no, tú estás maduro, ya puedes salir al mercado y te vamos a ayudar. Todas esas aplicaciones que vayas encontrando, dime. También es importante destacar que, por ejemplo, los de Colombia, en XR Colombia, ellos también tienen una serie de miembros que están muy enfocados en la parte científica. Entonces hay bastante procesos investigativos. Por ejemplo, ya hay una aplicación que yo ya conocía que se llama Justin Bieber, que trata sobre un castor. Sí, el castor. Exactamente, y ella está haciendo toda una tesis y todo un trabajo y una investigación súper profunda sobre el tema de la emoción y la empatía a través de justamente este juego. Entonces hay varias búsquedas bien interesantes que se están desarrollando. Acá en Chile también hay algunas cosas interesantes que ya les hablaré en su momento una vez que las corrobore, pero vamos bien como continente, yo creo que en la generación de contenido, y creo que es relevante también para las otras latitudes estar al tanto de qué está pasando por acá y de que hay puertas por abrir y de que somos un mercado que ofrece oportunidades también, no solamente como para venir a hacer negocios acá también, sino como para buscar proveedores. Uh-huh. Perfecto. Pues, Óscar, muchísimas gracias por esta pequeña conexión. Ya sabes que en Latinoamérica tenéis vuestra sección aquí siempre y sobre todo para todas las asociaciones que nos has contado y todas las aplicaciones que pasen allí, porque, como decimos, desde aquí hay veces que es muy difícil con todo el ruido que hay y encima con todo el mundo anglosajón, con todo el inglés que está rondando siempre por ahí, metiendo sus tentáculos en todo, no somos capaces de ver lo que está ocurriendo y tú eres el altavoz. Sí, el altavoz de todo lo que ocurre en Latinoamérica. Me alegra de tener este puesto. Me honra. Perfecto. Muy bien. Pues un besito. Gracias, fuerte, Oscar. Un besito. Muy bien. Hasta luego. Chao. Y esta vez, ¿vamos a coger también un avión? Esta es la sorpresa que teníamos preparada. Suena música de sorpresa. Esta es la sorpresa, que es, estábamos en Sudamérica y Centroamérica, uh-huh, y lo que vamos a hacer es subir un poquito más y nos vamos a ir a clavar una pica. La otra costa. A clavar una pica ahí, de los mundos norteamericanos, en Los Ángeles, donde en principio tenemos a un animador que lleva 10 años, hasta 10 años animando Disney. O sea, no sabéis el privilegio que es contar con alguien como Daniel Peixé, un gran amigo de Real Virtual, gran amigo de todo lo virtual, ha entrado con nosotros en Virtual Pixel, hemos hecho podcast con ellos. Bueno, Dani, ¿cómo anda? ¿Cómo ha amanecido Los Ángeles hoy? ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal, Verónica? Encantado de estar aquí, muchas gracias por invitarme. Pues aquí en Los Ángeles, pues todo, pues como siempre, solecito, calor y bueno... Y pandemia, ¿no? Como en todo el mundo. Qué raro. Sí. Estamos aquí trabajando desde casa, encerrados, pero bien. Muy bien. Pues vienes, entre otras cosas, para verte la cara. Por fin te vemos la cara, que siempre hemos visto tus dibujos. Y además ahí con el visor puesto, ahí dando ejemplo. El único de todo el podcast que da ejemplo con las gafas. Esta vez han desaparecido de la mesa. Y lo que vienes como el embajador...
de los mundos de Quill, que es una cosa que existe en el metaverso, es un rincón artístico. Súper interesante. Donde se ve casi lo mejor de lo mejor. Bueno, hay cosas ahí flipantes. Y decíamos, ¿cómo hacíamos llegar a los mundos de Quill? ¿A quién podíamos traer? Pues Daniel, o sea, fue directo. Decir, Daniel, escoge, fíltranos los que para tu gusto son los mejores mundos que se ha podido construir en Quill. Sí, esta la idea era, pues, bueno, yo también, como soy uno de los que crean contenido ahí en el Quill Theater, pues la idea era, pues, venir aquí con vosotros y enseñaros algunas escenas destacadas, ¿no?, de la semana o, bueno, como veamos. Pero bueno, si queréis podemos empezar a ver alguna cosilla. Venga, dale, vamos a ver que esta es la primera vez y es un experimento. Sabéis que los experimentos a veces cascan. Todo ha funcionado, estamos viendo. Ha funcionado, entonces pues genial. Esta es la página principal del Quill Theater. Uh-huh. Si no la conocéis, pues veréis que hay mogollón de escenas. Si vais aquí a la derecha, pues hay muchas más. Y se va actualizando, bueno, prácticamente cada 2 o 3 días hay escenas nuevas. Es una pasada, hay mogollón de... creadores. Como veis, de mundillos y de escenas, y todo creado por artistas individuales, que es una pasada, porque con esta herramienta se puede, un solo artista puede crear un mundo entero, ¿no? Y es increíble poder compartir eso con el mundo y que la gente de cualquier lugar que tenga un quest o un riff puede ponerse estas escenas y estar metidos dentro de esta obra de arte que has hecho, ¿no? Solo un segundo, entonces, dale, Para quien no conozca Quill, vamos a explicarle un momento. Quill es una aplicación que permite dibujar, pero que también permite animar, uh-huh, que también permite añadir sonido. O sea, puedes hacer un storytelling. Una especie de cortometraje. Un ¿no? cortometraje. Animaciones. Claro, no. Bueno, sí. Ya se creó Dear Angelica, que igual si no suena Quill, Dear Angelica sí que os debería sonar. Entonces, pues, lo que facilitaron con este Quill Theater es que los artistas tuvieran un espacio donde exhibir estas obras artísticas y animadas, ¿no? Y, de hecho, la de Daniel de Remedy es una pasada. Yo estaba en Oculus, en la Connect, uh-huh, y de repente estaba, pues eso, estabas contando ahí a los robianos, estábamos contando lo que estaba ocurriendo y de repente, ¡pa! Daniel Pace, digo, toma, ahí, además en el escenario grande, digo, esto es increíble. O sea, esto solo va a Robianos para saber a quién tenemos contándonos, uh-huh, el enorme privilegio que tenemos de que hay alguien como Daniel nos lo cuente. Si quieres, Dani, empezamos por alguna de las que le tengas tú echado el ojo. Sí, me gustaría enseñaros, la idea sería que cada vez enseñar una escena distinta y bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Esta me gusta bastante, esta escena se llama Retro Card. Vamos a cargarla a ver qué tal. Uh-huh. Ahora, y esta escena está hecha por un artista llamado Card Chang, que forma parte del grupo de animadores de realidad virtual que tenemos en Facebook. Ahí nos conocemos todos ahí virtualmente, nos hablamos mogollón. Tenemos incluso un Discord channel ahí y tenemos un mogollón de actividades y cosas chulas. Y este chico es muy bueno, es un animador 3D también, pero también diseña y hace cosas en VR con Quill. Uh-huh. Y fijaos qué escena se ha creado aquí el tío, con esta especie de chica como de... del futuro. Futurista, ¿no? Este coche flotando, es una especie de Cadillac rosa, como flotante. Y según dice aquí la descripción, está inspirado en el arte de un amigo suyo que se llama, bueno, una amiga suya que se llama Andrea García. Ahí pone su Instagram y todo. Y está muy guay porque sí, tiene un nombre como medio, sí, puede ser que sea española. Y bueno, y está muy guay porque se nota que el tío ha cogido un dibujo plano, digamos, una ilustración, y el tío le ha dado esas tres dimensiones y esa inmersión, ¿no?, que consigue la realidad virtual, que tú puedes incluso meterte dentro del coche y sentir lo que es el coche por dentro y ves a la chica aquí fuera. O sea, es una pasada. A mí lo que me llama muchísimo la atención de Quill es cuando dais el paso a la animación, porque es verdad que el dibujo
Lo teníamos ya, a ver, no asumido, pero como más manido, ¿no? En la VR, cuando salió Dear Angelica y empezó todo Quill. Pero a mí el gran momento de presencia me da cuando lo digo. Vamos a explicar un momento para la gente que lo está escuchando desde el coche, lo está escuchando en la cama o en el autobús. Estamos viendo a una chica un poco canalla, sentada así como punky, ¿no? encima de un coche rosa virtual tipo Cadillac, pero que es medio Cadillac, medio Star Wars, ¿no? Es una cosa rara, en medio de un desierto rosa. Una estepa desértica, y ella está mirando al infinito mientras escucha, ¿no? Pues su pelo está flotando a lomos del aire desértico, ¿no? Y parpadea. Y además os puedo contar cómo ha animado el chico el pelo ese. Quill tiene una herramienta que lo que hace es que te captura el movimiento de tus manos. Ajá. ¿Vale? Tú mueves la mano. Ahora le he dado al play. Aquí se ha puesto en marcha. Qué pasada. Sí, cuando le clicas aquí, puedes saltar a la siguiente escena, ¿vale? Y Quill te permite también te permite crear diferentes escenas, y el usuario puede elegir cuándo pasar a la siguiente escena. Y lo que iba diciendo, que Quill tiene una herramienta de captura de movimiento, y tú puedes mover la mano de forma natural, sí. Y esa mano lo que hace es mover el pelo y captura y hace tú puedes grabar ese movimiento y aplicarlo en el pelo, ¿no? O sea, eso es una pasada para los animadores como yo, porque te ahorra un mogollón de tiempo, ¿no? Y puedes conseguir un movimiento súper natural y el ritmo y el timing que tú quieras. Y esto está muy guay. El tema este son las diferentes cámaras. Quill te permite establecer diferentes puntos de vista de diferentes cámaras. Sí. Y esos puntos de vista los grabas, y el usuario, cuando lo ve en Quill 7, puede elegir las cámaras de forma interactiva. Lo cual también es una genialidad, ¿no? Porque yo creo que es una de las cosas guapas de la realidad virtual, es eso, ¿no? La interacción, ¿no? De tú poder elegir el punto de vista, ¿vale? Y sentirte como más inmerso en la escena, ¿no? Y ves este punto. Y el usuario es casi como el director, ¿no? Puedes ahí escoger el ángulo de cámara que te mole más. Estoy alucinando con la calidad, y la calidad también narrativa, porque, oye, la carga que tiene detrás, lo que rezuma, ¿no? La historia que sale de ese coche con esa chica, aunque tú la montes tú, pero es un comienzo de lo que puede ser el comienzo de una gran película, puede ser el final. Es una narrativa visual, de ambiente, de environment, como en inglés. Porque a mí lo que me flipa es el nivel de detalle, lo bonito que resultan este tipo de experiencias. Sí. Y que son visualmente son súper agradables y muy chulas. Y los detalles, para mí los detalles, la sombra. El coche se ha puesto en movimiento, Robianos, que nos estáis viendo, que no tenéis la imagen delante, se ha puesto en movimiento, y ahora sí que está surcando como si fuera un mar de arena, ¿no? Y entonces está creando olas alrededor, está en la bruma, también la atraviesa, o sea que todas esas cosas hay que hacerlas. Aquí no hay nada que no haya querido hacer que no hayas imaginado. Todo hecho a mano, está todo. No, desde luego. La herramienta te da total libertad al artista de crear todo tu mundo como tú quieras. Toda la animación la tienes que hacer, incluso el suelo moviéndose, esto claro, hay que animarlo. Hay que elegir la velocidad en la que se mueve el suelo, etcétera. Todas esas nubes que van pasando. Es una pasada. Todos los detalles se agrupan y la experiencia toda en general funciona súper bien, ¿no? Realmente te sientes que estás aquí flotando con esta chica. Con este coche, perdón. Sí, con la chica, con el choque, con el coche, con el desierto. Como siempre decimos en las primeras secciones que viene alguien, dejas el pabellón muy alto. Dani, no sé si has cogido la que más, pero claro, la semana que viene ya que sepas que esto ya es el rasero con el que vamos a medir todas las secuencias de Quill que nos pongas. O sea que es maravilloso. Poco a poco. Sí, muchas gracias. No, poco a poco iré cogiéndole el tranquillo a esto de la sección y un poco explicar a ver cómo está hecho las cosas, o contar un poco de anécdotas de cómo funciona el programa, etcétera. Pero yo creo que es interesante ver la variedad también, la variedad de estilos artísticos que hay en esta galería que se llama Quill Theater, ¿no? Realmente recomiendo que echéis un vistazo. Y nada, supongo que hasta aquí lo podemos dejar, y la próxima semana os traeré otra escena de Quill.
Sí, porque claro, a la gente lo que le hemos dicho que hoy estabas, pero que estarás la siguiente, y si tu trabajo lo permite, si el COVID lo permite, si la técnica lo permite, si el mundo, el universo no se va al carajo, estaremos encantados en escucharte todas las semanas y en ver todas las imágenes que nos traigas. Así que genial, muchísimas gracias, Dani, y un fuerte placer haberte tenido por aquí. Y un fuerte abrazo ahí en Los Ángeles. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, pues de Los Ángeles, cogemos ese avión dibujado en Quill. Ajá. Y nos montamos, atravesamos esas nubes de Quill y nos vamos acercando cada vez más al suelo, porque hay un punto que es el ancla de la realidad, donde nos ata la realidad, que es el foro, la comunidad de Real o Virtual, que es donde se mueven de verdad todas las anécdotas, todas las preguntas que nos hacéis, que os resolvéis vosotros mismos, artículos, noticias, bueno, toda la infraestructura, la creme virtual, que nos la cuenta Ramón. Andas por ahí, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Ahí estás, muy buenas. Muy buenas a todos. Como siempre, antes de recorrer cada apartado de la comunidad, os traigo una foto de otra de mis aventuras pasadas. Se trata de una experiencia de Samsung, del mismo evento que hablé la semana anterior, el Mobile World Congress 17, y en la que mediante GearVR y una plataforma giratoria para varias personas te sumergías en una nave espacial. Eso sí, el contenido era vídeo 360 plano, pero el movimiento físico lograba engañar al cerebro totalmente con una gran inmersión. Imaginaros lo divertido que era. Se ve interesante. Sí, a mí me echáis la bronca luego, porque dices que dices demasiadas cosas del visor, pero es que claro, estas fotos es que dan pie para muchas cosas, porque la foto no está así porque sí, la foto está así porque estabais... Yo soy el de arriba, ¿eh? El de arriba. Pues, sí. Además, se te ve el culillo como que está cayendo hacia... O sea, estabas inclinado. No es que la foto esté mal puesta, sí. No es que seas un Instagramer que se le ha ido la olla, ¿no? Es que está ahí, con lo cual el mareo... Escurres. Me está entrando un mareo solo de verte. O sea, ya puede estar bien hecha la aplicación para no salir de ahí vomitando. No me mareé nada. Pues es raro porque a ti tú eres conocido en Real o Virtual por ser una persona... ¿Mareable? Algo mareable, sí. En las reviews es el primero que le preguntamos, ¿te has mareado o no? Y ese es el rasero también para... Bueno, pero Ramón también es quien sabe qué es lo que más se ha leído en la web. Así que, por esa parte... es el primero que lo sabe. Ajá. Venga, empezamos. Lo más leído. Sí, pues ahora sí. Aquí tenemos las noticias más leídas de la última semana, estando arriba la confirmación de la llegada en otoño del soporte VR a Microsoft Flight Simulator, del que ya habéis hablado antes. Bien, al simulador de vuelo le sigue la declaración de Zuckerberg en su última charla con los accionistas, donde señala que Quest es el visor con más uso del ecosistema de Oculus. Algo de esperar debido al éxito reportado por muchos desarrolladores. Luego, en tercera posición, tenemos los resultados de la última encuesta de Steam, donde destaca la subida al tercer puesto de Valve Index, al que solo superan Rift S y Vive. Y, cómo no, el crecimiento del número de usuarios activos de realidad virtual, con un 0,26% que nos sitúa cerca ya del 2%, que es en esta ocasión un 1,93%. Luego, en cuarto lugar, figuran las rebajas de verano de Oculus, que siempre son bienvenidas, en este caso siempre. PC y Quest, con descuentos individuales y dobles que lanzan cada día, y estará activa la promoción hasta el 9 de agosto, este domingo, así que todavía nos quedan unos días ahí para buscar cosillas interesantes. Y ya en quinta posición se encuentra el Kickstarter de Goner, que es un juego creado por un estudio español, Loco Players, que combinará supervivencia, terror y dinosaurios en una isla remota. Pues podemos apoyar la campaña desde 13 euros. Eso sí, el soporte de realidad virtual llegará si alcanzan el objetivo adicional de 190.000 euros. O si cuando salga el juego las ventas van bien. Es decir, su intención es darle soporte, pero tardarán más si no cumplen el stretch goal. Y aquí es donde yo os pregunto si queréis iros de vacaciones a esta isla de dinosaurios. Yo no. Mira, el otro día... Bueno, si es en gafas, sí. Hablando de... Si es real, no. Dinosaurios, Sam Neill, yo lo dejo ahí, si sabéis quién es, y si no, lo buscáis. Sam Neill, es que es la magia, sacó un tuit del sombrero que utilizó en la película original y dijo, viejo compañero,
He vuelto. Eso es que empiezan a rodar Parque Jurásico ahora. ¿Cómo la se última. Llamaba esta última? Tenía un nombre. Sí, no me acuerdo el nombre. Dominion, pero es, o algo sí, así. Dominion. Pues no yo sé, creo que es. Una pintaca. Pero el tío decía que increíble. Y ya están soltando imágenes, ¿sabes? Y bueno, los que. Fans de la saga, otro, pero otro de verdad, no las últimas, a mí las últimas no. Pero bueno, que sí, que yo me iba ahí de dinosaurios, no es por alargarme, pero hay un videojuego que hizo Spielberg de Parque Jurásico que fue un verdadero desastre. Fue un verdadero desastre. Las mecánicas que hizo, el de los dinosaurios salían volando, abrías una puerta y la puerta seguía dando vueltas así, o sea, fue un auténtico desastre, perdieron millones de millones y fue uno de los grandes fracasos de la industria del videojuego. Bueno, con esto quiero decir que Gunner seguramente sea un juegazo, porque ya se aprende de los errores de los demás. Y ojalá que sigan y que lleguen, no sé, que lleguen a la VR, que mínimo, con narices. No, que desearle suerte, un juego plano que ya os digo, objetivo adicional, la VR. Si lo consiguen, pues será, pues a por él. Bueno. Mucho ánimo. Exacto, mucha suerte. Y entramos ahora en lo más comentado esta semana, además de Microsoft Flight Simulator, no solo con la noticia, sino también con un tema en el foro, y lo del uso de Quest que os decía antes, de la declaración de Zuckerberg. Encontramos arriba del todo el análisis de Onward, juego que ha dado que hablar no solo por su salida en Quest, sino por el downgrade que ha sufrido la versión de PC. El equipo, que ya se ha disculpado por no haber explicado mejor sus planes, explica que la actualización introduce cambios para poder ampliar Onward en el futuro de una mejor manera, así como que la prioridad será elevar la calidad gráfica de la versión de PC. Y prueba de ello es que han lanzado hace nada la 1.8.1, que corrige el popping que se veía ahí, vamos, tirada para atrás, que había en algunos objetos y más, que es cuando aparecen, o sea, cuando aparecen así de pronto, ¿no? Y bueno, y luego finalmente, una grata noticia ver el primer programa de Ciudad Permutación, también en la lista de lo más comentado. Vamos y por mi parte, animaros a todos a que no os perdáis este Tecno Podcast, como le llamamos, que se emite en directo cada miércoles a las 9 a través de YouTube. No sé, si quieres comentar algo, Oscar. No, que en directo es saltar al vacío, que parece que no, porque bueno, esto lo grabamos, ¿no? Pero cuando saltas al directo y le das al botón de directo, Jorge, que está ahí detrás, y yo, estamos sudando tinta. ¿Sabes? Porque no es nada fácil hacer un directo y más un directo con profesionales. Y bueno, hicimos el directo ayer, antes de ayer, porque esto se emite el viernes, antes de ayer hicimos el directo, 2 horas y media sobre narrativas con Rafa Pavón y con Roberto Geek. Y la verdad es que nos lo pasamos fenomenal. Para los que os gusta los tecnopodcasts, no esperéis ahí que hablemos, divulgamos, pero con narices. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Muy entretenido y seguro que habrá temas interesantes, muy interesantes, quiero decir. Ya veis, seguro. Que no fueran los otros. Pues seguimos con el tema de la comunidad. Esta semana traigo aquí una noticia que ha generado alguna duda entre la comunidad, así que quería destacarla. Pues sí. Todos queremos saber cuáles son los planes de Sony respecto a la VR, ¿no?, para PlayStation 5, y esto es un pasito más de conocer más información, que es si vamos a poder utilizar todos los periféricos de PlayStation 4 en la 5, ¿no? Y hablamos de la cámara, el controlador, los controladores Move, el Aim Controller y el mando también, el Gamepad. Y bueno, el Gamepad solo funcionará con los juegos de PlayStation 4 que tengan soporte, y para la cámara necesitaremos un adaptador. Y la misma Sony en su página de PlayStation VR dice que podemos conectar PlayStation VR a la consola para disfrutar de los juegos de PlayStation VR compatibles, pero con un adaptador, que no lo tendremos que comprar, será gratis y tendrán más información más adelante. Ya. Entonces, bueno, ya compartirán ahí. ¿No habría sido buen momento? Yo aquí, antes de nada, quería decir que todavía queda por ver si la cámara nueva de 1080p mejorará el tracking, y que suponiendo que PlayStation VR 2 llegue más tarde, quizá no sea una mala opción mejorar esa carencia de ese tracking más impreciso de mientras que no llega a esa siguiente generación. No sé qué opináis. No, yo te iba a preguntar si no había sido buen momento ahora para coger los Move y tirarlos directamente al retrete, ¿no? Podría haber sido un momento genial. Que la nueva generación es lo que toca, Move Forever. Pues la Virgen, de la Virgen, Sony, me cago en vuestros muertos. Bueno, perdón. Ya, de la PlayStation 3, la 4 y la 5, fíjate.
No, y seguirán, y seguirá, y el mundo virtual ya será la leche, ¿sabes? Será Oasis, y la gente irá con los Move dentro de Oasis, ¿sabes? Así. Como una reliquia. Como una, no, no, como, como lo único que tenemos, o sea, mola todo, tenemos 8K por ojo, pero vamos con unas pelotas de tenis. No os enfadéis con esto, rollanos, que lo uséis, yo sé que me conocéis, hay un poco de retranca con esto, pero de hambre ya está bien, ¿no? Ahí lo, bueno, va, dejémoslo. Seguro vale. Que tienen ahí bajo la manga todo el tema y ya nos sorprenderán cuando estén dispuestos a anunciarlo, ¿no? Y ya por último, la encuesta, la nueva encuesta que os traigo esta semana, que es cuál es el tamaño en metros de tu zona de juego para relé virtual. Y esto surge pues tras el lanzamiento de la demo de Eye of the Temple, Age of the Temple, pensada para sacar partido a nuestra escala de habitación, que nos convierte en una especie de Indiana Jones y no tienes locomoción artificial, sino que tú te mueves. Y bueno, me surgió el este de saber en la comunidad pues cómo tenemos el espacio. Yo soy de uno por uno, porque no tengo espacio donde juego nada más que para dar algunos pasitos. Pero mira, lo disfruto igualmente. Uno por uno es como aquí en Madrid sería bailar el chotis. O sea, uno por uno es una loseta. Tendrás algo más. Bueno, tengo un poquito, pero de verdad es que no puedo hacer pasos laterales si para el lado, si para adelante. Pero bueno, yo la verdad es que no tengo problema para tirarme. Yo, si quiero grande, me tengo que ir al garaje, la verdad. Bueno, pero bueno, esa es otra de lo que te queríamos proponer, que lo hemos dicho antes, que nos dije que la próxima o una de estas encuestas fuera el tamaño. ¿Cómo jugamos? ¿Sentados, de pie? ¿Sentados, de pie, inclinados o tumbados? Ese sería. Tumbado, no, bueno, creo que juegue mucha gente. ¿Te imaginas a alguien jugando a Beat Saber tirado ahí? No sé, si tú juegas sentado, eres uno por uno, ¿vale? Por eso lo pongo que digo uno por uno, sentado, solo de pie o similar, y ya, ¿vale? Lo demás es que tú juegas de pie y te mueves en ese espacio, ¿no? Porque aunque los juegos te muevas con movimiento libre, también tienes la posibilidad de dar pasos tú físicamente. Hombre, más de 4x4, más de 4x4 vas a dar mucho asco. O sea, te baneamos del foro. Yo más 4x4, te vas. Por hangar, un campo de fútbol. Por envidia, cochina. Por vacilarnos. Eso es mentira. En España no hay ninguna casa de 4x4. ¿Te imaginas ahí? No, yo tengo mi propia habitación de VR. Pues llegará. Llegará. Pues llegará. La casa y eso. Ya no. ¿Será? ¿Tiene cuarto para VR? Sí. Pues ya está, vendida. Pues ya está, vendida. Pues seguimos, ¿no? Muchas pues gracias, Ramón. Seguimos. Hasta aquí llego yo. Hasta aquí llega la comunidad. Muchísimas gracias. Un montón de noticias muy bien resumidas. La semana que viene, más. Recordar, Robianos, poner comentarios, daros a conocer, hacer proyectos de VR, hacerlos. Esta es vuestra sección. No solo usamos, sino que hacemos también. Y vamos. Pues sí. Vamos directamente a ir a esos mundos extraños, ¿no? Esos mundos donde descubrimos... Escondidos. Sí, escondidos, que descubrimos aquello que no quiere incluso a veces ser descubierto. Aquello que está en las sombras y se agazapa cada vez que llega el bibliotecario binario. Y que tiene que sacarle con un palo y decir, venga, tú sal de ahí, ¿no? A que te dé un poquito la luz. ¿Dónde estás por ahí, Gaby, bibliotecario binario? ¿Dónde andas hoy? Hoy estoy en mi biblioteca, pero con vistas al jardín. Porque me apetece ver un poquito de luz natural de vez en cuando, para ver si se me quita esta palidez. Pues no lo estás consiguiendo, pero sigue. Pues mira, lo que hoy os traigo es una aplicación que se llama Brunswick Kingdom, algo así como el reino con ritmo, y es una aplicación que yo la voy a calificar de infantil y que propone tres actividades para que los más peques de la casa hagan ejercicio mientras juegan con el visor de sus padres, que es lo que suele pasar. Entonces es gratuita y está para Steam y también para Quest a través de SideQuest. De momento son 3 minijuegos, pero está en proyecto que vayan llegando más. ¿Repite el número de juegos? De momento son 3. Ah, te he entendido 3.000, porque se ha cortado justo en ese momento. Y digo, no puede ser 3.000 juegos, parece lo de la OCA este, que venía Juegos Reunidos Hyper, que tú no sabes lo que es, no, pero, sí, un poquito, pero sí. Gaby sí. 3 minijuegos. Y la verdad es que es una aplicación graciosilla, es japonesa, el estudio que la ha creado, con lo cual os podéis ya empezar a imaginar cómo son los gráficos, los avatares, que podemos escoger entre ser un hámster, un pulpo, personajes
raros. Me ha gustado mucho que el menú, nada más entrar a la aplicación, es completamente interactivo. Puedes coger una esfera que pone normal, difícil o fácil y juntarla con la otra, con otra esfera de uno de los tres minijuegos. Es una forma de seleccionar la dificultad del juego, pero completamente interactiva. Incluso puedes coger esa esfera y lanzarla contra un juego de bolos y al fondo de la sala. Y eso me parece que es fundamental hoy en día en una aplicación de realidad virtual. Que el menú interactivo sea interactivo, sea virtual. De todas maneras, esto solo se le suele ocurrir a los japoneses. O sea, todas estas locuras, pero locuras monas, porque luego... Esto, si lo hiciésemos los europeos, quedaría locura y encima cutrilla, ¿no? Pero ellos lo hacen, le meten ahí un osito, le meten una nubecita, le dan un color rosita, algo así, mullido, y sale pues eso, las imágenes que hemos estado viendo, Robianos, de un juego... Mezclas esas esferas, la de dificultad con la del juego, ¿qué quieres hacer? Formas una sola esfera y te la acercas a la cara como ocurría en The Lab, en la presentación de Valve. Y entonces ya ahí empezamos en uno de los minijuegos, que hay tres. Uno de boxeo, uno de tenis, sí. Otro en el que somos un pizzero, un repartidor de pizzas en una ciudad futurista. ¡Ostras! Snow Crash. Pizzería, no, bueno, otro día no. Vamos ahí. Efectiva, es un poco Snow Crash. Cosa nostra, pizza nostra se llamaba. No vas por patinete, ni ahí lo estáis viendo, vais una especie de aerodeslizador. Me encantan los japoneses, te lo juro, es que son únicos. Yo viviría en un mundo así. Mírale. Lo que veis ahí es nuestro instructor, que es una tortuga. Sí. Y claro, que se trata de hacer ejercicio. Aquí hay que flexionar la cintura izquierda o derecha para esquivar esos rayos que te disparan. Mientras vas esquivando los rayos, va aumentando la dificultad. Entonces, primero hay que mantener la cintura inclinada unos segundos, con los brazos en alto, agarrando la pizza que no se caiga, pero cuando te disparan un rayo láser, ya hay que estar ahí a lo mejor 7-8 segundos y ya comienzas a sufrir, ¿eh? A quemar calorías. Y es divertido. Al final llegas al final y repartes la pizza, misión cumplida. Esta es una de ellas, la de pizzero. Vamos a ver si Jorge nos pone la siguiente, la de boxeo o la de tenis. Que es... Mira, vamos con la de boxeo. Pero que si no lo estáis viendo, Robianos, son marionetas. Son, ¿no?, dos marionetas de rana, que tienen que estar destrozando lo que se les llega encima como si fuera un Beat Saber. Es como, o sea, Japón se tomó un LSD, le sentó mal el arroz y siguen flipando desde hace siglos. O sea, esto... Nuestros guantes de boxeo son unas ranas que a su vez tienen guantes de boxeo. Y estás ahí en un bosque, te salta una especie de, no sé si llamarlo conejos o saltamontes, porque son unos bichos tan raros que yo no me ha quedado muy claro lo que es, y hay que golpearlos. Hay que volverlos al ritmo de la música. Esto es como una especie de box VR, pero sencillo, con estética japonesa e infantil. Bueno, digo sencillo si lo pones en el nivel fácil. Si lo pones en nivel difícil, os puedo asegurar que no es tan fácil golpear a esos conejillos que saltan del bosque, ¿eh? Algunos se te escapan. Hombre, claro. Y la última es de tenis, en la playa, que tienes un instructor que es un pulpo, que te va lanzando pelotas. Esta quizá es la menos realista, ¿eh? Las físicas de rebote de la pelota no están muy bien logradas, pero es que es un juego pensado para que sea fácil de jugar. Pero es divertido. Entonces, sí, es divertido. Pues eso. Tienes tres posiciones para golpear a la pelota, izquierda, derecha o arriba, o hacer una volea, y no tiene más. Es decir, esto no es más... un Eleven Tennis, esto es una aplicación de tenis VR, muy muy simple, pero bueno, graciosilla, pasa de vez en cuando unas gaviotas, el pulpo instructor hace unos gruñidos si fracasas, te pica para que aciertes, te pica para que aciertes. Y es un poco así toda la aplicación, música y sonido divertidos, gráficos sencillos de dibujo animado, colores simples, que yo he dicho desde el principio que esto es una aplicación para niños, pero oye, a lo mejor hay adultos que echan de menos el Wii Fit y se pueden echar unas partidas.
Porque vamos a recordar, ¿eh? Recuerda el nombre de la aplicación y lo que cuesta y dónde encontrarla. Nada, la aplicación se llama Groove Fit Kingdom. Groove Fit Kingdom. La podemos encontrar en Steam, sí, y en SideQuest. Bueno, y es la podrás gratis encontrar tú. O sea, tú porque la has encontrado, porque tú me dirás yo cómo voy a encontrar esto. O sea, tú, gracias por sacarla de ahí. Has tirado la caña a pescar y ha salido. Han salido unas ranas, han salido un pichero, un pulpo. Un pichero raro, pues Groove Fit Kingdom. Quizá ahora, cuando hace 40 grados en la calle, no apetezca sudar dentro de casa, pero oye, cuando llegue el otoño-invierno, si los niños se aburren, Groove Fit Kingdom. Buenísimo. Toma ya, pues no te voy a preguntar cómo narices has llegado a esto, porque ese es el secreto mejor guardado de esta sección, pero es una chulada. Jamás yo creo que me la habría descargado. Si no llega a ser por ti, no creo que me la descargue. Cuando llegue a casa, ahora con él me pondré el aire acondicionado, porque si no moriré. Claro. Y me pondré a mí lo del tenis me ahí vas a darle bien al pulpo. Es que me llama, ¿no?, la atención. El tenis siempre me ha llamado, porque es un sitio muy grande, es muy, no sé, y eso de pegarle a cosas y que no. Y batirte contra un pulpo, eso no lo haces todos los días. Y menos en la vida real, que le das a una raqueta y si no sabes, lo normal es que la bola acabe en parla. Pues aquí, si está divertido, le echaremos un ojo y nos acordaremos de ti, bibliotecario. Pues muy bien, y hasta la semana que viene, que traeré otra cosa mucho mejor. Como siempre, Gaby. Como siempre. Bueno, pues regresa, ponte a cobijo, que seguramente allí también empieza a hacer calor. Y vuelve la semana que viene con otra de tus grandes aplicaciones, juegos, descubrimientos, locuras, lo que vayas encontrando por ahí. Venga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y ha llegado el momento de bajar toda la técnica y ponerla al servicio de las historias y hacer que la realidad virtual valga para comunicar, para mover sentimientos, para buscar los límites de las historias, ¿no? Y para eso estamos, y para vivir experiencias. Y para vivir experiencias. Aunque eso es lo bonito de la realidad virtual. Estamos aquí en la madriguera. En la madriguera, sí, sí. En la madriguera llevaba mucho tiempo, desde el capítulo 1 prácticamente, queriendo contar esta noticia. Por fin he podido probar Tempest. ¡Hombre! De Llevas tres semanas. Llevo de tres semanas. Que sí, que esta semana hablo de ello. Que sí, que... No, pues no podía porque... Es una experiencia de pago, o sea, hay que pagar por ella, hay que reservarla, y la primera vez que lo hice no funcionó. Hubo un problema técnico, pero enseguida mandé un email y me dijeron que me daban un código para redimir y tal. Entonces por fin vengo hoy a contaros un poquito lo que pude probar. ¿Qué es, de qué estoy hablando? ¿Qué es esto de Tempest, de The Underpresent? Pues es una experiencia teatral social. ¿Vale? Es decir, que podemos probarla con más personas. En la que tenemos un actor en directo en este mundo virtual. Entonces, pues bueno, te podrás imaginar. Súper interesante. Se estrenó el 9 de julio y está disponible para Oculus Quest y Rift solamente. Y hasta el 20 de septiembre. Básicamente se trata de una experiencia de teatro inmersiva, la verdad es que yo creo que única en su tipo, en la que podemos, bueno, viajar un poco en el tiempo, en el espacio, con la idea de que somos también un poco actores, los propios asistentes a esta obra de teatro, que nos involucran en una historia de amor y de venganza con un poco de magia, inspirada en la famosa historia de Shakespeare. Y bueno, la verdad es que yo creo que es algo bastante íntimo, porque tienes como máximo 8 jugadores, la experiencia que viví yo éramos 4, y tenemos siempre el acompañamiento de uno de los actores o actrices de la empresa, de Tender Close, y la verdad es que bueno... está súper chula, son 40... Bueno, la mía duró casi 50 minutos, pero normalmente son 40... El precio son $15 y las actuaciones se hacen en horario estadounidense. Para los españoles, bien los fines de semana, porque las tenemos entre las 7 y las 11 de la noche. Yo la probé a las 10. Y que tengáis en cuenta que podríamos intentar coger tú y yo a la misma hora, pero puede que no nos tocara en la misma sala con la misma actriz o el mismo actor, porque al final siempre somos un jugador anónimo. Nunca vas a saber con quién has tenido la experiencia, a no ser que descubras con qué actriz o actor la tuviste y entonces dices, pues sí, a mí me tocó la misma. O sea que siempre es una experiencia diferente, y eso sí, solo está en inglés.
Pero bueno, súper interesante. Sí, porque además los actores, yo es que tengo, o sea, siempre me llama mucho la atención cómo un actor virtual, con las latencias, con toda la técnica, todo el entramado, imaginaros, si estamos grabando el podcast y hay veces que pues eso, el bibliotecario a veces se corta un poquito, uh-huh, o falla una pequeña conexión, el saltar al vacío, eso sí que es saltar al vacío de verdad, eso sí que es meterse en la tempestad. Total, ¿no? Son, han sido muy valientes y yo creo que están haciendo, sí, algo muy, muy valiente y muy interesante. Y de hecho, ¿a ti te suena Virtual Reality? Sí, claro. Bueno, pues ellos son los creadores de Tempest. Me pareció una... La compañía Tender Close. No voy a decir original, pero sí que me... Hombre, visualmente es una pasada. Sí, no, las interacciones también son muy interesantes. Es un estudio de Los Ángeles que ha crecido un poquito y la verdad es que siempre yo creo que tenían propuestas interesantes a nivel visual, uh-huh, y a nivel interacción. No quería decir original porque es una palabra que siempre la estamos diciendo, porque casi todo en la VR es original. Mm. O sea, estaba buscando cómo ser un poco más singular, creativo. Sí, no más. Pero sí, me parece un estudio sobre realidades. O sea, Virtual, uh-huh, Virtual Reality es eso, es cuántas realidades extrañas, cuántas experiencias podemos crear y vamos a meterlas en un tarro, hacemos así y sale más real que la realidad, ¿no? Tenemos un cartel ahí que pone somos reales o somos virtuales, pues eso, esta aplicación sí que era, cabe cualquier cosa y si ellos han hecho Tempest es un obrón de teatro, o sea, cuando lo hizo, uh-huh, Shakespeare, es una obra con un sentimiento interior, donde hay magia, donde hay espíritus, próspero, que eso es. Madre de Dios. Voy a contarte, ¿no?, un poquito. Venga, de mi experiencia. Eso es. Para empezar, para que os hagáis una idea, llegáis a una especie de teatro, ahí es donde compráis las entradas y tal, y ya a la hora de vuestra experiencia os metéis a una especie de hall, de entrada, donde se empieza a preparar. Y entonces a mí estos seres que hay aquí alrededor negros son en realidad los propios visitantes, los jugadores como yo, que han pagado la entrada y que van a vivir la experiencia. Entonces nos dejan por ahí perdidos y empezamos a juguetear con las cosas, pues porque somos así. Uh-huh. Y empezamos a descubrir una serie de interacciones que luego nos van a servir en la historia. Hubo una en concreto que yo creo que había alguien que ya se la habían contado, porque de repente descubrí una interacción que a mí jamás se me había ocurrido. Y no os voy a desvelar cuál es, por si acaso, pero me pareció muy interesante observar a los otros jugadores, a ver qué hacían hasta que nos llamaron. Y cuando nos llamaron entramos y nos encontramos a Tasha. Tasha era nuestra actriz que nos iba a dar la bienvenida y se puso a hablarnos en una hoguera. Como veis ahí está con gafas. Se movía bastante y no se involucró mucho, al más puro estilo storyteller, y fue muy interesante pues como nos decía que nos acercáramos al fuego, que tenéis un fuego como si fuera un campamento. Y ¿no? Bueno, como te podrás imaginar, los escenarios cambian, entonces sin desvelaros exactamente cómo es la experiencia para que la podáis vivir, sí que os voy a llevar al fondo del mar, a una de las escenas, que me gustó mucho pues por el tema de que no estamos constantemente con Tasha con la forma que la hemos visto. Ella también se puede transformar en una especie de diosa marina, le cambia la voz, nos canta, nos toca, o sea, yo estaba embelesada. Vaya trabajazo, mirándola, ¿eh? Desde encima mío, con sus manos enormes a punto de tocarme. Si aquí estuviera Daniel Peixé, nos diría los trucos que han utilizado, pero vaya trabajazo, ¿no? O sea, qué calidad. ¿Qué vale la aplicación? ¿Qué te cuesta? La aplicación es gratuita, pero la experiencia cuesta $15. $15. Uh-huh. Darle, porque sé que somos muy en real o virtual de decir, claro, es que la VR es muy caro, es que es muy... No, pero merece la pena. Es que son actores reales, narices, nunca, ¿no? O sea, nunca habría vivido yo una experiencia de teatro así. Yo he ido a musicales, he ido a teatro, he ido a cine y sabía que este tipo de experiencia no la iba a poder vivir en ninguna otra parte. Me gustaba el tema de que hubiera un actor en directo contigo y lo testé bastante y ahora lo vais a entender. Es que eso lo cambia todo. Y realmente a mí me parece que ha merecido mucho la pena. Eso sí, admito, yo teniendo un nivel C1 de inglés me perdí algunas cosas, parecía la tontita del grupo y ahora os voy a explicar por qué, pero bueno, al margen de eso, la historia, o sea, puedes interactuar y entiendes con un mínimo de inglés, yo creo que puedes disfrutarla bien y si no, pues te la estudias un poquito y con eso aún así la disfrutas mucho. Entonces, hubo un momento en el que yo quise testar hasta dónde, digamos, la actriz nos estaba prestando atención. Entonces decidí coger un objeto que era un anillo
y hacer pues como una propuesta de matrimonio, ¿no? Me agaché, me acerqué, me agaché y hice como que la estaba proponiendo el matrimonio. Y de hecho ella me dijo, ah, you're proposing me. Entonces dije como, sí, supongo. Y me dijo, no, no quiero, tal. Y entonces como me rechazó, me giré, pero me dijo, no, 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 dame el anillo. Y fue muy, muy simpático y bueno, nos empezó a contar que ese anillo pues le provocaba muchos recuerdos, mucha angustia y tal y cual. Entonces también a mí ese momento me hizo tipo, ah, me prestas atención, estoy aquí. Un poco troll tú. Un poco troll, pero también quería ver hasta qué punto era capaz de improvisar y de meterse más allá de la historia que nos quería contar. Estábamos realmente esos espíritus con ella y interactuando de una forma única. Claro, pero obviamente hubo momentos de unión muy, muy bonitos. Por ejemplo, hicimos un pacto. Ella nos contó un poco la historia, cómo había llegado allí y demás, y que quería asesinar a su hermano o a darle una lección. Entonces nos juntamos todos y hicimos el pacto de que íbamos a ayudarla con su venganza. Y de hecho tuvimos una, en la siguiente escena que os compartimos, hicimos un brainstorming muy interesante frente al fuego diciendo cómo queríamos matar a su hermano. Y entonces yo le sugerí primero que le pincháramos con un tenedor y tal y cual, y luego dije, no, no, fuego, fuego. Metámosle a la hoguera. Entonces ella también me... Marshmallows. Me dijo, uy, madre mía, qué agresiva. Y intentó hablar con otro avatar que le dijo que intentaran hablar con ello y demás. Pero me encantó cómo solamente a través de los gestos nos podíamos entender. Y estuvo muy chulo. Pero ¿qué pasa? Que no todo se entiende. Y aquí es cuando le pido a Jorge que meta el vídeo de mi cagada. Porque yo creo que en el fondo fue una cagada, que es que ya casi terminando, yo tuve el instinto de proteger a esa persona que tiene el sombrero, porque le estaba amenazando mucho. La actriz le estaba como echando la bronca, entonces yo me puse a defenderle y me dijo, ¿pero qué estás haciendo, espíritu? Tú me tenías que proteger a mí, no le defiendas a él. Y yo, perdón, perdón, perdón. Entonces fue muy gracioso porque es como, vamos a ver, no me estoy enterando de la misa a la media, estoy haciendo algo que no debo, y me llevé esa bronquilla de, a ver, espíritu, no te salgas de tu papel. Pero es que me salió automático, fue como, ay no, pobre, voy a protegerle, y fue como, que no, que tú no tienes que hacer eso. Pues es que el grado de improvisación, todos tenemos amigos actores, el grado de improvisación al que tienes que estar sometido siempre es enorme, y más en este tipo de aplicaciones donde uno, habrá gente que a lo mejor no se entere de la misa a la media, ¿no? Sí. Como tú te enteraste, salvo en ese momento, ¿no? Pero habrá gente que se disperse. Gente que no esté acostumbrada al mundo virtual y termine cayéndose casi por el acantilado, ¿no? Yéndose por ahí, persiguiendo maripositas. Claro, sí, sí, sí. Gente luego, además, que puede hacer ruido, que puede... No, estábamos todos silenciados. Ninguno podíamos comunicarnos entre nosotros si no era por gestos. Quizás ruido, ruido también de... visual, molesto. Visual, claro, sí. ¿No? Y eso es algo que ayer, por ejemplo, en Ciudad de Permutación, antes de ayer, hablábamos de el cuando eres un personaje más dentro de un mundo virtual, se espera de ti que continúes ese drama, ¿no? Que continúes con ese personaje que te toca vivir, ¿no? Sí. Y ese es el problema que hay veces en esto virtual, que la gente cuando se sale del guión para hacer alguna gracia, para hacerse de gracioso o graciosete, ¿no? Muchas veces es la palabra, rompe toda la magia. Y por eso a mí estas cosas en virtual, la pregunta sería si estamos preparados. ¿Tuviste a la gente preparada para disfrutar de forma serena y adulta de un espectáculo? Totalmente, como te digo, creo que me sentí un poco la torpe del grupo porque no llegaba a entender del todo cuál era mi papel, o había una serie de interacciones que no me salían y me tenían que explicar un poco cómo hacerlas, pero al final yo creo que la experiencia fue muy positiva, fue muy chula, me sentí muy involucrada, y bueno, ya pues por terminar tuvimos esa especie de abrazo final cuando ya volvimos al mundo de la hoguera, y pues Tasha nos agradeció pues compartir la experiencia con ella, nos dijo, pues, estaba como muy conmovida, en plan de que gracias por haber vivido esa historia con ella y demás, y que fue un momento bastante, bastante cuco. Ella decía pues eso, que estaba aislada allí en Estados Unidos, en su casa, y que vivir este tipo de cosas pues le llena mucho como actriz y demás, y yo creo que fue muy chulo. Lo único malo es que al final se me empezó a ir mal la experiencia justo en ese momento, me empezó... Esa es otra, pero bueno. O sea, no es perfecta, tiene algunos errores, pero yo pude vivir la experiencia casi al completo y os la recomiendo para...
para la vida. Di que sí. No. Que son experiencias únicas porque son personajes reales, irrepetibles. Mañana será otra. Esto es como el jazz. Hoy tocas, improvisas, mañana tocas, improvisas otra cosa. Bueno, pues estamos escuchando un poco de música épica, así como muy electrónica, ¿no? Para despedirnos. Cerrar. Despedirnos de esta. De este puerto cero, otra vez, que ahora entrecerramos un poco las puertas otra vez del metaverso para empezar a preparar todas las noticias que os vamos a contar la semana que viene. La semana pasada. Esto es como viaje temporal, Dark. Anda, ya. No, que están ocurriendo, estaba pensando, que están ocurriendo, que han pasado y que pasarán durante esta semana y que os las contaremos de aquí a 7 días. Así que, por nuestra parte, nos un vemos. Abrazo a todos virtual. Y nos vemos en 7 días. En el próximo episodio de Puerto Cero. De Puerto Cero.